Buenos días, su señoría Matatero Terolán. ¿De qué trata el día de hoy la conferencia Matatero Terolán? Bueno, vamos a informar. Hoy es muy importante porque se va a dar a conocer un plan de mucha trascendencia en lo social, que tiene que ver con la vivienda, sobre todo en beneficio de los trabajadores y de los jóvenes, los que se casan, se unen y que quieren tener su casa, y es complicado a veces los costos de la vivienda. Últimamente han aumentado mucho los costos de vivienda, de departamentos, no en todo el país, pero sí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Entonces, no es fácil, ¿no?, tener su departamento, su casa, y es algo importantísimo. No quiero verme conservador ni en eso, pero la vivienda, la casa, la familia, ¿no?, es parte del desarrollo de todos los seres humanos, tener nuestro hogar. Y hay una propuesta muy buena para que se construyan miles de departamentos, no de la manera que se hizo cuando todo era lucro. Esas unidades habitacionales, ¿no?, que se hicieron donde no habían servicios, huevitos de 30 metros cuadrados, lejos completamente. Por eso tantos departamentos abandonados, porque no era resolver el problema de la escasez de vivienda, sino era el negocio inmobiliario. Algún día se va a hacer una investigación cuando se hagan reportajes periodísticos, ¿no?, en más cantidad, porque ustedes hacen reportajes, pero es mucha prensa, muchos medios para tan pocos análisis, reportajes, por las razones que ya conocemos. Pero algún día se va a profundizar sobre todo este desbarajuste, ¿no?, que hubo durante el periodo neoliberal. Las empresas inmobiliarias, sus vínculos con políticos corruptos, el abandono de unidades habitacionales, la destrucción incluso del territorio, cómo acababan con cerros, los adefesios que construían, ¿no?, en ciudades bellas, de repente, en un cerro histórico, ¿no?,
unos edificios ahí, mal hechos, de mal gusto. Bueno, si acabaron con el cerro, que es el que aparece en el escudo de San Luis Potosí, para explotar una mina de oro. El Cerro de San Pedro. Pues, ¿qué no iban a hacer, no? Entonces, hoy vamos a tratar esto, es un buen plan, la verdad, es algo muy importante. Nosotros, pues, no vamos a poder iniciarlo, pero van a quedar las bases. Se va a hacer una reforma constitucional y el próximo gobierno va a poder llevar a cabo este plan. Además, es la industria de la construcción. Si se hacen muchas viviendas, se tiene un efecto multiplicador porque se da oportunidad para que la gente tenga su casa, los jóvenes, se reactiva la economía rápido y se generan muchísimos empleos. Entonces, por eso es muy importante este plan. Bueno, ya tratamos el tema. La secretaria de Gobernación.